Hola, mi nombre es Vanessa Pegoraro, trabajo en la Estación Experimental de INTA Marco Juárez y en esta ocasión vamos a charlar un poco sobre lo que es muestreo y determinaciones de efluentes y residuos porcinos en lo que es para lo que es la correcta dosificación de estos tipos de residuos para el uso agronómico en cultivos agrícolas. Bien, ahí tienen mi correo electrónico para cualquier duda que quede pendiente luego de las mesas en vivo y las redes sociales donde suelo compartir información de residuos pecuarios en general. Bien, ¿por qué es importante realizar determinaciones, hacer un correcto muestreo y determinaciones de laboratorio de estos tipos de efluentes y de los residuos pecuarios en general? Porque es importante conocer la cantidad y la disponibilidad de nutrientes que tienen estos residuos líquidos y sólidos para poder dosificar correctamente en función de los requerimientos de los diferentes cultivos, ¿sí? Nosotros estamos principalmente utilizando estos tipos de residuos en cultivos que son extensivos, como los que predominan en la región, como son maíz, soja y trigo, principalmente. O para poder utilizarlo como enmiendas para cubrir alguna deficiencia o alguna necesidad que tienen algún tipo de suelo, como por ejemplo materia orgánica, o poder recuperar algunos niveles de algunos nutrientes que pueden estar en déficit en algún tipo de suelo en alguna parte de acá de nuestra región o en general, ¿sí? Bien, vamos a separarlo en lo que son efluentes y residuos sólidos, porque al ser diferentes tipos de residuos, lo que es el muestreo y las determinaciones van a ser diferentes. Entonces, en los efluentes es importante hacer estas determinaciones porque tienen una característica muy particular que cuando son almacenados, ya sea en lagunas, fosas o dentro de las mismas instalaciones de engorde en lo que son las fosas internas de los galpones, se caracteriza por formarse tres fases diferentes, que es la corteza, el líquido, que es lo que predomina, como se ve en esta imagen, y el material sedimentado. El material sedimentado es la parte más densa, que son los restos de alimentos, entre otras cosas, que sedimentan en el fondo, el líquido y la corteza, que es el material más liviano, que es lo que flota, ¿sí? Estas tres fases hacen que los nutrientes que estos efluentes tienen se vean distribuidos en forma heterogénea en las diferentes profundidades de nuestro sistema de almacenamiento. Esto es, principalmente se ve en lo que es el fósforo y el nitrógeno orgánico, que se concentran en el material sedimentado principalmente, mientras que el nitrógeno amoniacal y el potasio se distribuyen más homogéneamente en las diferentes fases. Esto se puede observar acá en este gráfico, donde las cubas son lo que nosotros llamamos estercoleras, que a medida que se va vaciando esta laguna, se observa que, por ejemplo, las barras que son celeste, que es el nitrógeno total, vemos que a medida que se va vaciando, a medida que vamos sacando más cubas, que nos vamos acercando a la fase sedimentada, vamos sacando más nitrógeno total. Es decir, que a medida que esta cuba o esta estercolera en la superficie agrícola donde se aplicó esta estercolera, vamos a estar aplicando más nitrógeno total que en el lote donde aplicamos esta estercolera. ¿Sí? Lo mismo pasa con lo que es fósforo total, que es la barra anaranjada. Y esto no está pasando con lo que es potasio, que se encuentra más homogéneo en todas las diferentes fases. ¿Sí? Por eso es importante a veces un correcto muestreo o la agitación previo a lo que es la distribución a diferentes lotes agrícolas. Bien, ¿de cómo obtener una muestra representativa entonces de los sistemas de almacenamiento para saber realmente qué es lo que nosotros estamos aplicando a campo? Bien, existen diferentes formas de muestrear. Una forma de hacer muestreo, en estos casos, como vimos, donde hay sedimentación de las lagunas, es por medio de sondas de muestreo, ¿sí? Que es como un barreno al suelo donde se obtienen muestras representativas de toda la profundidad y con eso hacemos una muestra representativa de la laguna, ¿sí? Acá se ve con mejor, más grandes lo que son las sondas. Esta es la sonda que destaca en la foto y este es otro tipo de sonda. Y en lagunas que tienen agitación, directamente se puede tomar una muestra de lo que es de la superficie, ¿sí? Porque esas diferentes fases no se van a estar realizando.
Entonces, en el momento que el efluente se está agitando, directamente puedo tomar de la superficie con cualquier recolector de efluente, que esa muestra va a ser representativa de todo lo que contenga este tipo de almacenamiento. Después también de los diferentes tanques que se están aplicando, al momento de la aplicación o en forma alternada, también podemos ir obteniendo muestras de los diferentes orificios que tienen las estercoleras, como se ve en esta foto, o también hay estercoleras que tienen preparados diferentes tipos de lugares para obtener directamente las muestras de efluentes, ¿sí? Como se ve acá. O al momento de la aplicación, en este caso es con un pivot central, pero también puede ser con las estercoleras o con diferentes métodos de aplicación que haya, se puede recolectar el efluente por medio de bandejas, ¿sí? Con esto también podemos ver cómo es la distribución del efluente y al mismo tiempo recolectar una muestra de lo que realmente se está aplicando. Eso lo podemos ir haciendo cada cierta cantidad de estercoleras o ir siendo en forma aleatoria, como para ir viendo la variabilidad, y eso se puede también mandar a determinar. Esto es lo que tiene como una desventaja, es que podemos llegar a sub- o sobredosificar el efluente al no conocer la cantidad de nutrientes previo a la aplicación, ¿sí? Entonces por eso se recomienda que en el caso de realizar un muestreo, al momento de la aplicación, previamente se haya realizado alguno de estos muestreos antes, ¿sí? Principalmente en los sistemas de almacenamiento o estabilización. Bien, ¿cuáles son las determinaciones de laboratorio que hay que hacer para lo que es uso agronómico? Bien, según la resolución 2917 de la Secretaría de Ambiente de la provincia de Córdoba, las determinaciones físico-químicas que se recomiendan son las que están acá en este listado. Yo como profesional recomiendo también en lo que es el efluente porcino agregar nitrógeno amoniacal, ¿sí? Porque este nitrógeno amoniacal representa un importante porcentaje de lo que es el nitrógeno total en estos en el caso de lo que es el efluente porcino, que se diferencia de cualquier otro tipo de efluente, ¿sí? Entonces, sabiendo el porcentaje de nitrógeno amoniacal que tiene, que representa de este nitrógeno total, nos va a permitir jugar un poco con la eficiencia de este nitrógeno total, ¿sí? Y también podríamos agregar cobre y zinc, que también son importantes en lo que son los efluentes y residuos porcinos, principalmente a lo mejor no en todas las determinaciones, sino la primera vez que vamos a hacer uso agronómico, como para tener una base de datos de la cantidad de cobre y zinc que podemos llegar a estar aplicando. Bien. En cuanto a lo que son residuos sólidos porcinos, los residuos sólidos porcinos que podemos encontrar son variables. Puede ser residuos de cama profunda, o como el compost derivado de la cama profunda también, residuos de la separación sólido-líquido, o como esto que es un subproducto, no es un residuo, que es el compostaje del efluente porcino, que obtenemos un producto o un subproducto final que va a ser sólido, entonces el muestreo y las determinaciones finales van a ser no como el efluente, sino como las determinaciones de un subproducto sólido. Bien, ¿cómo se sacan las muestras para lo que son los residuos sólidos? Esta es una forma, ¿bien? Sí, de hacer una muestra compuesta en forma aleatorizada, donde esté representado también todas las fracciones de lo que puede ser en una pila de sólidos, ¿sí? Donde esté también toda la parte de afuera, que es la corteza, y el centro. Hay que también tener en cuenta que los residuos sólidos también presentan heterogeneidad, como presentaban también los residuos líquidos, presentan heterogeneidad dentro de una pila, donde el centro por lo general está más descompuesto que lo que es la parte exterior, y a la vez en lo que es una pila de almacenamiento, en lo que es el tiempo, ¿sí? A medida que uno va agregando residuo, vamos a tener una parte que va a estar más descompuesta, que es lo más antiguo, y lo más nuevo va a estar menos descompuesto que lo más antiguo, ¿sí? Entonces, bueno, eso hay que tenerlo en cuenta al momento de realizar el muestreo de lo que son los residuos sólidos. En cuanto a las determinaciones, son bastante similares a lo que son los efluentes líquidos. También la resolución 29/17 de la Secretaría de Ambiente también brinda un detalle de las determinaciones físico-químicas a realizar.
como son pH, conductividad, bueno, materia orgánica, nitrógeno total, en este caso nitrógeno de nitratos, fósforo total, fósforo extractable, potasio, calcio, magnesio y sodio, y también como profesional recomiendo también hacer cobre y zinc, y densidad bruta, que esto nos sirve, es un parámetro que sirve para saber la capacidad en toneladas, un kilogramo de nuestro carro esparcidor de estos sólidos o subproductos sólidos porcinos. Bien, ¿cómo recolectar y conservar correctamente las muestras para el envío al laboratorio? ¿Sí? Porque muchas veces nos encontramos que el productor saca una muestra para enviar al laboratorio, pero a veces no está correctamente almacenada y después las determinaciones que nosotros hacemos no va a reflejar realmente lo que el productor tiene en el establecimiento. Bien, en lo que son los efluentes porcinos, se recomienda ya sea un frasco que sea el que esté limpio, si no es un frasco limpio, que bueno, que no es nuevo, me refiero, pero sí tiene que estar limpio, que sea previamente purgado con estos tipos de residuos, preferiblemente de boca ancha, pero bueno, si nadie tiene de boca ancha, un frasco plástico o vidrio puede ser, de al menos un litro, uno o dos litros, puede ser de plástico o vidrio, correctamente que cierre bien. No, una de las cosas a veces también que pedimos, esto es más que nada cuando se envía por medio de transportes tercializados, que en donde recomendamos y pedimos que estos tipos de residuos estén correctamente almacenados, ¿sí? Cuando se envía por este tipo de transporte, pedimos que las muestras a la vez se pongan dentro de una bolsa que esté precintada. Sí o sí, estos residuos tienen que estar en una caja conservadora, ya que deben estar refrigerados por medio de conservantes o aguas con hielo, pero sí o sí tienen que estar refrigerados. Es importante que las proporciones del refrigerante sean iguales a las proporciones de la muestra para que asegurarnos que lleguen al laboratorio dentro de las 24 horas con las condiciones ideales de conservación. Una opción también para evitar, más que nada con las partes líquidas, si hay algún vuelco o algo, es rellenar las partes vacías con papel para absorber si se llega a haber algún vuelco, y bueno, cerrar la caja con cinta para evitar cualquier tipo de emisión de olores o algo si se envía por algún transporte tercerizado. Y la muestra debe llegar en 24 horas desde tomada la muestra, ¿sí? En caso que no se pueda enviar dentro de las próximas 24 horas, la muestra debe ser refrigerada en la heladera, ¿sí? Conservada en la heladera. Bien. Aparte de los análisis tanto de efluentes como residuos sólidos, para lo que es el uso agronómico de estos tipos de residuos, también se tiene que hacer análisis de suelo. También están planteando la resolución de la Secretaría de Ambiente, acá en la resolución al suelo se lo llama el cuerpo receptor de estos tipos de residuos, y también son análisis más que nada de fertilidad del suelo. También recomiendo agregar cobre y zinc a estos análisis de suelo, principalmente la primera vez que vamos a agregar estos tipos de residuos o hacer uso agronómico de estos tipos de residuos pecuarios, más que nada para tener una línea de base. Y después no necesariamente tenemos que hacer cobre y zinc cada vez que vamos a aplicar efluentes, sino para saber la línea base y ir monitoreándolo a lo mejor a mediano plazo. No necesariamente porque no son parámetros que cambien muy rápido, sino que bueno, para tener una línea base más que nada. Bien, y acá un ejemplo de lo que es el cálculo de aplicación con lo que es un efluente porcino. Ya teniendo los datos de análisis del efluente y los análisis de suelo, podemos calcular una dosis de aplicación para, en este caso, este ejemplo es para un cultivo de trigo. Tenemos que tener un rendimiento esperado, en este caso es un rendimiento de 5 toneladas, tenemos que tener la demanda de nitrógeno, que son 30 kilogramos de nitrógeno por tonelada de grano, entonces nos va a dar que este trigo requiere 150 kilogramos de nitrógeno por hectárea. También tenemos, las determinaciones de nitratos en los primeros 60 centímetros, que esto lo tenemos por análisis del suelo. Y en este caso,
que es una forma de hacerlo. En este caso se hizo el nitrógeno anaeróbico, que es un potencial de mineralización de nitrógeno orgánico del suelo, ¿sí? Hay un coeficiente que es una parte de, por millón de nitrógeno anaeróbico me equivale a 2,2 kilogramos de nitrógeno por hectárea. Esto me estaría reemplazando en esta ecuación de balance de nutrientes a lo que es el nitrógeno mineralizable que me proviene del nitrógeno orgánico del suelo. Es una forma de hacer, se puede hacer por medio del nitrógeno anaeróbico o si no, con el dato de el nitrógeno orgánico del suelo que me da el laboratorio, el nitrógeno mineralizable, una tasa de mineralización de nitrógeno, calculo, puedo calcular valores similares. Bien. Teniendo en cuenta entonces los nitratos, el potencial de mineralización de nitrógeno y poniendo unas eficiencias, que en este caso usé las máximas eficiencias en bibliografía, me da que este cultivo de trigo en esta situación me requieren 54 kilogramos de nitrógeno. Y tengo que adicionar aparte 54 kilogramos de nitrógeno. Este establecimiento en una situación hipotética tiene un efluente de con 4 kilogramos de nitrógeno por metro cúbico, entonces, ¿cuántos litros o cuántos metros cúbicos de efluentes tengo que adicionar yo a este presiembra sobre la superficie agrícola para cubrir las demandas de un trigo que quiero que me rinda 5 toneladas de grano por hectárea, ¿sí? Entonces, según estos cálculos, tendría que aplicar no menos de 13.500 litros por hectárea, o 13 metros cúbicos. Bien. Esto es con un 100% de eficiencia. Después hay que tener en cuenta también qué tipo de maquinaria se va a utilizar en el momento de aplicación. Podemos tener en cuenta algún otro tipo de eficiencias para ver si se puede aplicar o se debe aplicar un poco más de metros cúbicos por hectárea. En cuanto a la dosis de aplicación de sólido porcino, o algún tipo otro de compost, es bastante similar, en este caso hicimos un ejemplo bastante similar a lo que es el efluente porcino, solo que para un cultivo de maíz. Acá les muestro bastante resumido, en vez de utilizar nitrógeno anaeróbico, como dije anteriormente, se utilizó el nitrógeno total del suelo, que viene también por análisis de laboratorio, también lo podemos sacar de lo que es la carta de suelo, acá 0,11%, y con, bueno, con el peso del acaparable, con la tasa de mineralización, podemos saber los kilogramos de nitrógeno por hectárea de nitrógeno mineralizado, ¿sí? Bien, entonces tenemos el nitrógeno aportado por el suelo y la necesidad de nitrógeno que tenemos que aportar con el efluente, que en este caso son 190 kilogramos de nitrógeno por hectárea que está requiriendo este cultivo de maíz para llegar a un rendimiento esperado de 12 toneladas por hectárea. Bien. Tenemos siempre dos opciones, tenemos la opción de aplicar un nitrógeno requerido, en este caso 190 kilogramos de nitrógeno por hectárea, con este compost, que es un compost por ejemplo que tiene 20 gramos por kilogramo de nitrógeno, esto nos da el dato de laboratorio, en este caso tendríamos que aplicar entre 9 y 10 toneladas de compost, o residuos sólidos, y en el caso de reposición de nitrógeno, donde aplicamos la totalidad del nitrógeno que este cultivo me va a requerir, ¿sí? Esto es para no disminuir cantidades de nitrógeno en el suelo, ¿sí? Para ir reponiendo nitrógeno en el suelo. Y en este caso tendremos que aplicar 13 toneladas de nitrógeno en el compost. Y como le dije anteriormente, también una variable importante a determinar en el caso de sólida es la densidad bruta, que esto nos permite estimar los kilogramos que tiene nuestro carro esparcidor de sólido. Por ejemplo, un carro de 10 metros cúbicos, con una densidad de un compost hipotético de 566 kilogramos por metros cúbicos, ese carro va a tener una capacidad de 5.660 kilogramos de compost, ¿sí? Esto sirve más que nada para el momento de aplicación saber qué capacidad en kilogramos o en toneladas tiene nuestro carro esparcidor de sólidos. Bien, ya sea tanto para el efluente como para el sólido porcino o los compost, si bien se suele dosificar en función del nitrógeno, es importante saber que no solamente estamos aplicando nitrógeno, sino también un montón de otros nutrientes como materia orgánica, macro y micronutrientes, entonces si bien dosificamos en función del nitrógeno, hay que calcular también con la misma dosis de aplicación, ya sea en metros cúbicos o toneladas, la cantidad de los otros nutrientes que vienen por detrás, ¿sí? Para saber si estamos sub- o sobredosificando los otros nutrientes y qué manejo se le va a hacer en cuanto a esos otros nutrientes. Si hay que reponer con fertilización mineral,
o si hay que ir intercalando años de aplicaciones en el caso que estemos sobreaplicando. Bien, bueno, muchas gracias. Acá tienen nuevamente mi correo electrónico por cualquier consulta que quede pendiente.